Hola amigos, me llamo Darío y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a aprender los intervalos en la guitarra eléctrica. Los intervalos nada más son la distancia entre una nota a otra. Y los intervalos se usan para medir esa distancia. Aunque aprender los intervalos te puede ayudar a aprender muchos instrumentos, ya sea el piano, la guitarra, el bajo o cualquier otro instrumento, ukelele. Los intervalos te ayudarán a sacar canciones, solos, a aprender cómo se forman los acordes y las escalas y a comprender los modos griegos. Así que si quieres aprender los intervalos, quédate en este vídeo. Para entender esto de los intervalos, vamos a coger la escala de Do y vamos a tocar de Do a Do y otra vez a Do, pasando por todas las notas que las separan. Empezamos Do tras el número 3 en la quinta cuerda. Es nuestra tónica, Do. Nuestra segunda menor sería Do sostenido. Nuestra segunda mayor sería Re. Nuestra tercera menor sería Re sostenido. Nuestra tercera mayor sería Mi. Nuestra cuarta justa sería Fa. Nuestra cuarta aumentada o quinta disminuida sería Fa sostenido. Nuestra quinta justa sería Sol. Nuestra sexta menor sería Sol sostenido. Nuestra sexta mayor sería La. Nuestra séptima menor sería La sostenido. Nuestra séptima mayor sería Si. Y nuestra octava o tónica sería Do. Y podemos seguir subiendo. Nuestra segunda menor sería Do sostenido. Aunque como ya ha pasado la octava, la podemos llamar también novena bemol. Nuestra novena sería nuestra segunda mayor, o sería Re. Nuestra tercera menor sería Re sostenido. Nuestra tercera mayor sería Mi. Nuestra cuarta justa sería Fa, aunque también la podemos llamar nuestra oncena. Nuestra cuarta aumentada o quinta disminuida sería Fa sostenido. Nuestra quinta justa sería Sol. Nuestra sexta menor sería Sol sostenido, aunque también podemos llamarla nuestra treceava bemol. Nuestra sexta mayor sería La, aunque también podemos llamarla nuestra treceava, sin apellido. Nuestra séptima menor es La sostenido. Nuestra séptima mayor es Si. Y acabamos tocando nuestra octava, que es Do. Sabiendo todo esto, podemos saber qué notas e intervalos estamos tocando. Por ejemplo, voy a tocar el acorde de Do mayor. Sabiendo los intervalos, sé que estoy tocando la tónica en la quinta cuerda, la tercera mayor, que es Mi, en la cuarta cuerda, la quinta, que es Sol, en la tercera cuerda, tónica en la primer traste de la segunda cuerda, y la tercera mayor, que es Mi, en la primera cuerda. Así que para formar un acorde mayor, necesitamos tener la tónica, que en este caso es Do, la tercera mayor, que es Mi, en este ejemplo, y una quinta, que en este caso es Sol. Do mayor. ¿Y qué pasa si quiero convertir un acorde mayor a un acorde menor? La distancia que separa una tercera menor a una tercera mayor es un semitono o un traste. Así que si quiero convertir un acorde mayor en un acorde menor, simplemente tengo que cambiar la tercera. Si quiero que el acorde sea mayor, su intervalo tendrá que ser una tercera mayor. Y si quiero que el acorde sea menor, su intervalo tendrá que ser una tercera menor. Y hemos dicho que para Do mayor tenemos tónica, Do, tercera mayor, Mi y quinta, que es Sol. Simplemente tenemos que cambiar esta tercera mayor por una tercera menor. Y hemos dicho que hay que bajarle un semitono o un traste. Tónica, tercera menor, que en este caso sería Re sostenido, y quinta, Sol. Mayor. Aprender los intervalos también nos ayudan a formar escalas. Por ejemplo, la escala mayor de Do sería tónica, Do, segunda mayor, Re, tercera mayor, Mi, cuarta justa, Fa, quinta justa, Sol, sexta mayor, La, séptima mayor, Si, y octava, Do. Aparte de eso, también nos pueden ayudar a formar arpegios. Por ejemplo, el arpegio de Do mayor sería
arpegio de do menor sería... También nos pueden ayudar a formar acordes a través de todo el mástil. Do mayor. Ahora pasemos a tocar la escala pentatónica de la menor, en la sexta cuerda, quinto traste. Tenemos tónica, la, tercera menor, que es do, cuarta justa, que es re, nuestra quinta, que sería mi, nuestra séptima menor, que sería sol, y la octava, que sería la. Y eso se repite otra vez. Creo que es la primera escala que nos aprendimos todos los guitarristas. Y si quisiera tocar la escala de blues, nada más tengo que añadir una nota, que es la cuarta aumentada o la quinta disminuida, que en este caso sería re sostenido, que es la cuarta aumentada o la quinta disminuida de la menor. Y entonces la escala nos quedaría tónica, tercera menor, do, cuarta justa, re, cuarta aumentada, re sostenido, quinta, mi, séptima menor, sol, octava, la menor. Y eso se repite. Los intervalos séptimos, novenos, onceavos y treceavos se usan más para formar acordes jazz, como por ejemplo estos. Y bueno chicos, esto fue todo por esta semana. Si te gustó, por favor dale like, favoritos y no te olvides de compartir este video. Si es primera vez que ves uno de mis videos, por favor suscríbete porque subo videos cada semana haciendo covers, tutoriales, reviews y demos, clases de guitarra como estas y muchas, muchas cosas más que no te puedes perder. También me puedes seguir en Instagram como Darío Díaz, ahí subo fotos y videos y cosas detrás de cámaras que no puedes ver en este canal. Y sin nada más que decir, me despido, me llamo Darío, esto es Amor Eterno Project y nos vemos la próxima semana aquí, en este canal. Que Dios te bendiga. ¡Chao! Seguro estaré en tus alas por siempre. A tus pies yo me despido.